Seguimos con más noticias de Messi y en este caso vamos a hablar del consejo que le ha dado una ex estrella del Real Madrid. Hablamos del galés Gareth Bale, que ofreció, como decimos, varios consejos a Messi en una entrevista que dio a BT Sport. El galés, desde su experiencia en la MLS, compartió una serie de recomendaciones al astro argentino para facilitar su adaptación al fútbol en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami. El exjugador del Real Madrid fue claro y sincero: acepta perder un poco más. No hay consecuencias, no te relegarán por ello. Cuando pierdas un partido, pasa al siguiente. Aceptan las derrotas mucho mejor. Debes saber perder, pero celebrar cada victoria como si hubiera ganado un campeonato. Definitivamente lo disfrutará. Este es el sorprendente consejo de Gareth Bale. Mientras tanto, Messi ha dedicado una emotiva despedida a uno de sus grandes amigos que ha confirmado su retirada del fútbol profesional, de Cesc Fàbregas, que a los 36 años hizo público el sábado su retiro del fútbol como jugador para emprender una nueva carrera como entrenador. Vamos primeramente con el mensaje del propio Cesc Fàbregas en redes sociales: tras 21 temporadas desempeñándome como profesional, ha llegado el momento de dejar de jugar. Ha sido un viaje inolvidable. A todos los que me han ayudado, compañeros, entrenadores, directivos, presidentes, propietarios, aficionados y mi agente, les doy las gracias de corazón. A los rivales, gracias por hacerme más fuerte. Así lo dijo Fàbregas, quien actualmente tenía un contrato en el club italiano del Como por una temporada más. No olvidaré nunca mis primeros días en Arenys, Mataró, Barça, Arsenal, regreso al Barça, Chelsea, Mónaco y Como. Siguió recalcando el centrocampista, que acabó diciendo: he alzado la Copa del Mundo, 2 Eurocopas, he ganado todo en Inglaterra y España y casi todos los trofeos europeos. En la memoria de todos los seguidores españoles queda su pase a Andrés Iniesta para que su compañero anotara el gol de la victoria en la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica. Formado en el Barcelona, pasó por las categorías inferiores del Arsenal, al cual se unió en 2004, antes de regresar al club azulgrana en 2011. Después de 3 temporadas en la capital catalana, fichó por el Chelsea, desde donde se trasladó al Mónaco en 2019 y luego al Como el año pasado. Uno de los amigos que le regaló el fútbol a Fàbregas fue Lionel Messi. No mantuvieron una buena relación dentro del terreno de juego, sino que también fuera del mismo. Ante la noticia de su retiro, el argentino le envió un mensaje a Cesc Fàbregas y su esposa le respondió, seguramente en nombre del ahora exjugador. Este fue el mensaje que dejó Messi en redes sociales: ya sabes todo lo bueno que pensamos tanto de vos como de tu familia. Sos un crack y vamos a seguir pasando muchos momentos juntos. Los queremos mucho y te deseamos todo lo mejor en tu nueva etapa, amigo. Abrazo enorme. Así concluyó Leo Messi. La respuesta de Daniela Simán, pareja de Cesc Fàbregas, fue la siguiente: gracias, Leo, por tu hermosa leyenda y tu increíble amistad. Bien, llegan nuevas noticias de Messi desde la MLS, desde Estados Unidos, y es que el comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, reveló en una entrevista con Sky Sports que solo restan algunos detalles para el anuncio oficial del fichaje de Lionel Messi por el Inter de Miami, y se están ultimando los aspectos finales para dar paso a la presentación del destacado futbolista argentino, la cual está programada, ojo, para el próximo domingo 16 de julio. Don Garber expresó su entusiasmo por el hecho de que el talentoso campeón del mundo con Argentina haya decidido jugar en la Liga de Estados Unidos, catalogándolo como el mejor jugador de la historia. Lo dijo así: no podía estar más emocionado de que el mejor jugador que jamás haya jugado a este deporte haya elegido a la Major League Soccer como su próximo destino. Además, el comisionado de la MLS señaló que la llegada de Messi beneficiará enormemente a la liga y cambiará por completo el panorama del fútbol en el sur de Florida, donde se encuentra el Inter Miami. Considera que la ambición y los esfuerzos de construcción y crecimiento deportivo del equipo se verán recompensados con la presencia de Messi en el terreno de juego. Lo dijo así: creo que la llegada de Messi es un gran testimonio de dónde se encuentra la MLS en el panorama del fútbol mundial. También es un gran logro para Inter Miami, su ambición
y lo que están tratando de hacer para construir y hacer crecer este deporte en la parte sur de Florida. Messi es muy solidario, apasionado y será un gran momento para el fútbol en Estados Unidos. Sobre el nuevo contrato de Messi comentó: "Seguimos trabajando para finalizar todos los aspectos de nuestro acuerdo y esperamos hacer unos anuncios sobre Messi muy pronto". Así lo dijo a los micrófonos de Sky Sports. Por otra parte, siguen los homenajes alrededor del mundo a la figura de Leo Messi y en este caso ha sido en Argentina. El reconocido artista urbano Andrés Petrocelli, conocido como Cobre, ha trabajado en esta majestuosa obra durante 3 meses para honrar a un jugador histórico tanto en su país como en todo el mundo. En la imponente pared de 75 metros de altura y 40 metros de ancho, Cobre ha retratado a Lionel sosteniendo a la Copa del Mundo, simbolizando el campeonato obtenido en Qatar. Esta icónica imagen representa un legado que quedará grabado en la región de Santa Fe. Cabe destacar que el mural aún se encuentra en proceso de finalización y Cobre ha invertido un considerable tiempo y esfuerzo en este proyecto monumental dedicado a un icono futbolístico como es Messi. Además de la imagen de Messi levantando el trofeo, se puede apreciar también a Diego Armando Maradona de espaldas luciendo el emblemático número 10 de la selección argentina. Ambas figuras representan dos de las personalidades que más alegrías han brindado a la nación argentina, unidas en una misma obra de arte. Bueno, gente, Messi acabó su andadura contractual y profesional con el PSG. Acabó este 30 de junio y lo acabó de la mejor manera, con un nuevo premio. Y es que el atacante argentino puede enorgullecerse de haber anotado el gol más destacado de la Liga de Campeones 22-23, según anunció la UEFA este pasado viernes. La organización seleccionó los 10 mejores tantos del torneo según su criterio y fueron los seguidores, los fanáticos, quienes votaron entre esos candidatos. El gol se produjo en el partido entre el Benfica y el PSG de la fase de grupos, en el minuto 22 concretamente. En esa jugada, Sergio Ramos recuperó el balón en el centro del campo y jugó con Ashraf Hakimi, quien combinó con Vitinha para que este último, con un toque preciso, encontrara a Messi, que se dirigió hacia el área rival y se asoció con Mbappé, quien se encontraba en el borde del área. El número 7 no tardó en pasarle el balón al brasileño Neymar a su izquierda y el brasileño se lo dejó en la zona frontal para que Messi de primeras enviara el balón a la escuadra. El gol de Vinicius contra Manchester City en la ida de semifinales se quedó finalmente en la segunda posición, mientras que el tercer puesto fue finalmente para el noruego Erling Haaland con un golazo tras pase de Cancelo en un partido ante el Borussia Dortmund. Y nos vamos ahora a Barcelona y hablamos de la confesión de Joan Laporta en declaraciones esta semana a Sport 3 y reveló los motivos que, según él, llevaron al propio Messi a fichar por el Inter de Miami. Estas fueron las palabras de Laporta: "Messi quería regresar al Barcelona, pero su padre me dijo que después de la adaptación tan complicada en París no deseaba tener tanta presión y aquí seguramente la tendría. Entiendo a Messi y también a los aficionados del Barcelona. El Barça siempre será su hogar y espero que le vaya bien en Miami". Mientras tanto, la llegada de Messi precisamente a Florida, al Inter de Miami, ha provocado un impacto significativo en todo el país. Tanto es así que su equipo está tratando de aprovechar al máximo esta ola de interés. La última iniciativa es la nueva camiseta de prepartido que el club ha presentado, la cual ha incendiado las redes sociales debido a su aspecto inusual. El diseño, denominado Americana, muestra un estampado de escudos del Capitán América en toda la camiseta, con un cuello circular de color azul marino. El anuncio ha generado controversia entre los aficionados, ya que si bien ha sido muy bien recibida por los fanáticos de Marvel, no ha sido del agrado de todos los seguidores del Inter Miami. Algunos comentarios en las redes sociales expresan opiniones como: "Es una locura, parece un pijama" o "causa molestia en los ojos". La camiseta ya está disponible para su compra en la página oficial tanto de la MLS como del propio equipo del Inter de Miami, con un precio de $70. Bueno, noticia sorprendente que llega desde Barcelona sobre Leo Messi, después de que semanas atrás desde el club azulgrana quisieran traer de vuelta
a Leo Messi después de sus 2 años en París. En todo momento, Messi dejó claro que quería volver a la ciudad condal, que era su objetivo, pero finalmente no quiso depender de terceros y decidió irse al Inter de Miami. Ahora desde el Barcelona pretenden hacerle a Messi un homenaje en cuanto esté listo el nuevo Spotify Camp Nou, según ha confesado el propio Joan Laporta, presidente culé, en una reciente entrevista ofrecida al programa 11 de Sport 3. El máximo mandatario del FC Barcelona ha confirmado que la intención de Leo Messi era de volver a la ciudad condal tras 2 años muy difíciles en París. Ha recordado que el Barça es su casa y le ha deseado el mayor de los éxitos en su nueva aventura en el Inter Miami, donde se reencontrará con Sergio Busquets. Estas fueron las palabras de Laporta. Messi quería volver al Barça, tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los culés lo respetamos. Que le vaya muy bien en Miami. El Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. Esto es lo que empezó diciendo el propio Laporta. Así pues, se prevé que sea cuando inauguren el nuevo estadio que se produzca el tan ansiado homenaje al más grande de todos los tiempos. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Son decisiones que hay que tomar como presidente. El Barça está por encima, pero uno también tiene un espíritu futbolero y lo he conocido desde pequeño. Tenía que poner la institución por encima. Me dejaron triste. Esto fue lo que acabó diciendo el propio Laporta. Todo esto después de varias noticias en las que se afirmaban que en el Barcelona se sentían traicionados por Leo Messi porque sentían que no había hecho todo lo necesario para insistir en su vuelta este mismo verano.